Hey, mi bien, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo es que vas a aplicar Drawing. Si le diste clic a este video es porque te interesa y quieres saber cómo aplicarlo, cómo se utiliza y cómo es que yo te puedo dar algunos consejos. Bueno, el Drawing lo vamos a hacer en una aplicación de tipo de control vehicular. Es algo muy común cuando tú quieres inspeccionar si un automóvil tiene un rayón o un golpe. Bueno, hacerlo de esta manera, donde marcamos sobre la imagen donde tiene el golpe en específico. Con esto vamos a hacer una aplicación mucho más profesional y tener esos golpes, esa inspección mucho más digitalizada. Dime en los comentarios cómo es que tú lo aplicarías. No es necesario que lo apliques en una inspección vehicular, pero yo quiero leerte. También quisiera ver que te suscribas y que te integres a Mundo Binario para que esta comunidad crezca demasiado. También que me regales un like, con esto me indicas que este tipo de contenido es el que debería seguir creando. También, cuando estemos en la computadora aplicando sobre Drawing, que estés aperturado a aprender, aplicar y replicar. Regreses al video ya que lo hayas aplicado y me digas: hey Axel, yo lo hice así y también descubrí esto nuevo. Y si no, también decirme: no lo sabía, pero me ha interesado bastante. Eso de verdad que a los creadores nos hace muy muy feliz. Vayamos a aplicar Drawing. Estamos en Envía App para hacer esto del Drawing. Y entonces aquí tenemos un catálogo de unidades y vamos a ir a agregar un nuevo recurso, una nueva pestaña. Para eso se va a llamar, vamos a agregarle añadir hoja y entonces cambiar el nombre y le vamos a colocar como clasificación o unidades clasificación. Bien, aquí le vamos a dar simplemente clasificación ID, ahorita te cuento por qué, y clasificación imagen. Clasificación imagen, con eso es suficiente. Bueno, vamos a regresar a nuestra aplicación y entonces vamos a añadir en data, ok, vamos a seleccionar nuestra hoja de cálculo, envía app y detecta unidades clasificación. Agregamos esta nueva tabla que nos va a servir para utilizar el Drawing. Hay veces que tarda un poquito este tipo de formatos, aunque quisiera hacerlos tan flash como yo pudiera, necesito darte contexto, si no voy a generar más confusión en tu proceso de aprendizaje. Entonces, unidades clasificación, este va a ser de tipo image, lo tenemos muy bien, y ambos requeridos, save. Vamos a generar una vista aquí, va a ser muy sencilla la verdad, y entonces vamos a darle clic en create new view. Cuéntenme también si les gusta el nuevo editor, hay veces que me confunde un poquito, pero vamos aprendiendo durante este proceso. Y entonces clasificación, ¿verdad? Clasificación. Pero cuéntenme qué han visto de nuevo en este nuevo editor, si ven alguna clasificación, alguna mejora o si ya se acostumbraron. Entonces aquí vamos a dejar esta parte, yo creo que lo dejamos así, y vamos a decirle clasificación, pero con acento, ¿bien? Y vamos a dejarlo en el menú. Vamos a darle save y entonces vamos a ir a guardar esos datos. Vamos a guardar de tipo sub, sedán, miren que aquí clasificación, agregar nuevo. Para que no nos dé ese ID, vamos a darle aquí que no sea unique ID. ¿Por qué? Porque eso yo lo quiero ir colocando como informativo. Entonces, por ejemplo, voy a colocar una categoría que se llama sub, voy a cargar la imagen y entonces aquí voy a seleccionar la clasificación de mi sub. Para eso, miren, yo tengo aquí estas imágenes que descargué, sub, y le voy a dar save. Voy a agregar uno más, vamos a darle clasificación y va a ser sedán. Voy a agregar sedán. Esto es para que me lo detecte, ¿verdad? Voy a colocarle sedán, guardar. Otro que sea hatchback, entonces simplemente lo estoy haciendo más rápido, guardar. Esto simplemente no debe tener ninguna confusión, pues es algo que ya hemos venido haciendo durante el canal. Vamos a darle save y ya tengo aquí, ok, mis imágenes. Estas imágenes se deberían guardar, si no me confundo, aquí deberían guardarse, oh, ¿cómo sería? En unidades images, yo creo. No, aquí no es. Ya tengo demasiados proyectos aquí, entonces como clasificación yo creo se debería guardar.
Por aquí se debería guardar la carpeta clasificación. Y miren, aquí lo puedo ver. Pero bueno, ahorita tardaría mucho en decirles dónde estaría. Pero ya vimos que sí se están guardando. Unidades clasificación, miren, aquí está. Sub, sedán, hatchback. Bien, ya me interesa esto. Entonces, en unidades, cuando yo agrego una unidad o la edito, quiero agregarle esa clasificación. Entonces me voy a ir a unidades y aquí le voy a colocar clasificación, ¿verdad? Clasificación ID. Vamos a darle aquí refrescar en unidades y le vamos a dar esta flechita que indica regenerar. Ok, ahí está yendo por la nueva columna que se llama clasificación ID. Entonces le voy a decir que sea de tipo ref y que me muestre las unidades, ok. Voy a darle don't y aquí simplemente clasificación. Entonces, cuando voy a editar o agregar una nueva unidad, ya voy a tener esa nueva imagen que seleccionar o la categoría. Voy a darle editar, miren, y aquí ya tengo el tipo de clasificación, pero esa no es mi clasificación. Vamos a ir a unidades. Yo creo que hizo mal la referencia o la hice mal. Y no esa unidades, sino esa unidades clasificación. Voy a ir a nuevamente a ver cómo está configurado unidades clasificación. Y quiero que además de la clasificación me muestre también la imagen. Porque pues va a ser mucho más dinámico y también se va a ver mucho mejor en nuestra aplicación. Que muestre, miren, si es una sub, sedán y así. Voy a darle save y entonces aquí ya tengo una sedán. Voy a agregar una unidad, ¿verdad? Voy a agregar una nueva y le voy a decir que voy a agregar una Tacoma, ¿les parece? Una Tacoma que por cierto me gusta mucho y no sé la capacidad y voy a seleccionar la placa. Si no viste este video de la placa que está interesante, pues ahí está apareciendo el video. A ver, una placa de Nuevo León, voy a darle open y miren que ya me detecta la placa. Y el estado. Saludos hasta Nuevo León. Tengo muchos binarios de por allá con los cuales ya he hecho mucho contacto. Y un saludo, abrazo. Aparte, yo estuve viviendo 2 años allá y es una ciudad así muy bonita. Una ciudad de México para los que nos ven de otros países. Vamos a darle save y ya agregué mi Tacoma, ¿verdad? Ya le puse incluso aquí donde le puse el sub. Le voy a decir que es un sedán, aunque la Tacoma es más bien una pickup, yo creo. Vamos a darle save y ya tengo mi unidad. Pero dices, Axel, bueno, ya le agregaste todo este tipo de configuraciones, pero ¿dónde yo veo lo de los golpes? Es decir, el tipo drawing. Entonces voy a colocar aquí unidades. Lo voy a hacer muy rápido. Inspecciones. Inspección. Inspección. Bien. Y aquí le voy a colocar inspección ID. Inspección ID. Ok. ¿A qué unidad se lo estoy haciendo? Unidad ID. Y le voy a decir, pues, el reporte de daños, ¿no? Golpes. Y golpes. Y un comentario. ¿Listo? Ustedes pueden agregar fecha, la hora, quién lo hizo y demás. Pero ahora, por practicidad, simplemente voy a dejarlo así. Entonces voy a ir a mi Google Sheet y voy a ir por la hoja de cálculo. Y me va a detectar que... ¿Cuál es nueva? Unidades, inspección. Vamos a darle aceptar. Se está agregando y aquí es donde estoy haciendo mis inspecciones. Por ejemplo, cuando regresa la unidad y tiene un golpe, bueno, marcarlo de manera más detallada, ¿no? Bien, aquí ya tengo en inspección, ok, aquí tengo Unique ID, muy bien, golpes, ahorita lo vamos a hacer. En unidad ID, fíjate, le voy a decir aquí referenciar y lo voy a referenciar a unidades. Bien, vamos a darle don't. En comentario, pues sería un long text, yo creo. Y vamos a darle save. Hasta aquí vamos muy, muy bien. Vamos a ir ahora a ver dónde vamos a ir a reportar esos golpes. O bueno, cuando llega una unidad dañada, pues lo podemos hacer creando un formulario. Vamos a agregar nuevo, ok. Y esta va a ser de tipo tabla, ¿les parece? Y va a ser inspecciones, inspecciones. Y lo que vamos a ir a reportar es unidades inspección. No tenemos hasta ahora ninguna. Aquí en display le vamos a dar inspección, inspecciones.
Y un carro, por ejemplo, un car. O un inspection. Yo creo que aquí, a ver si de pronto esto está mejor. Ahí está, le voy a dar save. Ya va viéndose un poco mejor. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es que cuando yo tengo una inspección, me aparece el ID, qué unidad quiero, pues, evaluar, una Tacoma. Pero aquí en golpes, yo no tengo ahora nada, ¿verdad? Debería mostrarme la imagen, ¿ok? Entonces, yo voy a regresar a mi tabla y a mi tabla le voy a decir que es de tipo drawing. ¿Lo ves? Y aquí ya no me permite, bueno, más bien me permite rayar. Yo podría subir o tomar una foto si es que tú estuviera desde mi celular. Por aquí tenía una Tacoma. A ver, una Tacoma. Creo que en descargas la tenía. Vamos a darle descargas y aquí tengo una Tacoma y yo podría decir, hey, pues trae un golpe. Bueno, lo podría incluso colocar con un color amarillo. Aquí trae golpe y le voy a dar guardar. Mira, que ahí ya le tomé una foto. Y entonces se guarda. Por cierto, está enorme esa liga. Pero cuando yo voy nuevamente a inspecciones y quiero ver el daño, bueno, a ver, vamos a darle save. Vamos a ver qué sucedió. Y entonces debería ver, ok, que tiene los golpes. Ya que no sé si se queda aquí, ok, como base 64 al parecer, pero ya tengo esta parte. Pero dices, Axel, es que tomas una foto. Yo lo que quiero es que me muestres con el layout que subimos con lo de la sub. Por ejemplo, aquí que me aparezca en automático, pues la imagen, ¿no? Entonces, aquí en Drawing, está interesante, en Initial Value, lo que vamos a ir a hacer es que de unidad, punto, abro paréntesis, o bueno, corchetes, y en unidades tengo la nueva que se llama clasificación ID. Donde yo tengo la clasificación a la cual pertenece, ¿verdad? Clasificación ID. Y entonces me voy a clasificación inspección. Y en clasificación, ¿dónde está? Unidades clasificación. Tengo una columna que se llama clasificación imagen. Le voy a dar punto. Y entonces no debería marcarme ningún error. Vamos a ver. Y efectivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Voy a ir por la unidad. ¿Cuál es su clasificación? Pero muéstrame la imagen. Voy a darle save y voy a darle nuevamente save. Y ahora sí, voy a hacer nuevamente otra inspección. Entonces voy a darle inspección, nuevo, le doy la unidad que quiero inspeccionar y ahí mira que me carga, obviamente, y le voy a dar tab y ya puedo decir aquí tiene un golpe, aquí tiene otro y incluso rayarlo, ¿no? Voy a darle save y ahí ya se guardó. Pero yo guardé uno más aquí en unidades. ¿Dónde está? En unidades yo guardé. Esta es de tipo pickup. Pero si yo agarro la unidad N2, me debe mostrar un sedán. Vamos a ver si eso cambia. Ya con eso vamos a finalizar. Y cuéntame en los comentarios cómo lo aplicarías. Tacoma, ahí me muestra pues la imagen relacionada a una Tacoma. Pero si le doy N2, mira cómo es que cambia. Ahora me lo puso sedán. Pero si yo le elijo N1, pues no me va a mostrar nada, porque N1, ¿ok? No tiene una configuración, ¿ok? En clasificación. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerle en unidades a N1. Le vamos a decir que es la clasificación hatchback, para que veamos ese cambio. Vamos a darle en inspección y en unidad N1 muestra hatchback. Incluso la imagen es más pequeña. N2 es la de sedán y la de Tacoma es la pickup. Mi binario, quisiera saber tus comentarios sobre el tipo de columna drawing. Y entonces ahí te voy a estar leyendo en los comentarios. También que te suscribas, aquí está el planetita azulito. Y bueno, otro video que también te puede interesar. Cuídate mucho, mi binario favorito.